Hola. Pum. No vi el juego. Ah, sí. Ahí sí creo. Tengo que curarme. ¿Voy a tener que usar ítems? ¿Pasar a la casa de alguien? Ah, verdad que acá ayer. Then we shall entrust the protection of the chosen to Cro. I have no objections. Thank you so much for your help early. Oh, you're back. Thank you for. Ah, ya. Thank you. Thanks, Fight. Say, were you talking about? Yes. Wow, I want to go too. If rain is going. No, you'll get in the way. What? What? The battle's at the. Now then, we still have things to discuss. You two should go on home. Please wait. Ah, ahí pasó el collar y todo. It's not like it's your fault. Oh yeah. Listen. Oh yeah. Happy birthday, Colette. I baked. De verdad que se le olvidó. No, no. I love your cookies. Thank you very much. So what about you, Lloyd? You promised to make. Don't tell me you forgot. It's almost done. I'll give it to you tomorrow before you leave. I swear. Really? I'm so happy. As soon as I find out when we're leaving, I'll go to your house to let you know. Isn't it going to be dangerous? I'm the chosen, remember? I'll be fine. See you later. Liar. If I start on it now, I'll finish it in time. Oh, really? Well, whatever. By the way, you're going. Sure, but where are you going to go? I'm going to see a friend. Huh? I didn't know you had friends outside the village besides me. Does it matter? So I can get my. ¿Qué era la casa esta? No. No, pero me saltó una cosa. Tengo que volver. ¿Me triggeré aquí? No. Ya me tengo que curar. Acá no será. Me han dicho que vas a acompañar a Colette en su viaje, ¿es verdad? Si es un viaje peligroso, no podemos permitir que Colette vaya sola. ¿Y qué pasa con... Penes? ¿Jeans? He pedido a Fran y Fyra que cuiden de él mientras no esté. ¡Pero Rain! ¡Jeans! Te prometo que volveré. No te pongas triste. Lloyd cuida de Jeans por mí. Por mí. Para mí. Por mí. Ten cuidado, Rain. No hagas nada peligroso y no te acerques a nada que esté en ruinas. No te preocupes por mí. Promete que vas a volver. Oh, amor fraternal. Ahí está lo único bueno. Demonios, el Kratos eso me pone malo. Malito, malo. ¿Ahora estás enfadado porque dijo que solo ibas a molestar?
Ya sé que él es muy fuerte y todo eso, pero supongo que yo también me sentiría mal si alguien despreciara lo único bueno que tengo. Ah, esto igual lo había visto ayer. ¿Cómo que lo único bueno? El alcalde está reunido para discutir los pormenores del viaje de la elegida. Era la tienda, ¿no? ¿No? ¿De quién es casa esta? Ahí está la casa del... Bueno, ya me llego a tu casa. No sé lo que necesitas, pero date prisa. No tardo nada, enseguida estoy. Lo ver fue bien mucho tiempo, ¿verdad? Me pregunto si la profesora será mayor que mi abuela en realidad. ¿Son elfos? Wow. Los profesores y Jenny son elfos. Los semi-elfos dan miedo, pero los elfos molan. ¿Por qué? ¿Racista de mierda? Les puedo pedir a tu padre que haga una miniatura de la Torre de la Salvación para conmemorar el oráculo. Creo que si la hace Galar será una maravilla. Al fin y al cabo es un enano. ¿Qué? ¿El papá es un enano? ¿Nunca vendas qué? Nunca vendas la piel del oso antes de cazarlo. ¿Qué? Los ancianos son semi-elfos. Ojalá todos los semielfos hubieran muerto en la Gran Guerra. Pero no son semielfos también la profesora con el... Están en la casa, ¿eh? Acá hay una salida. ¿Dónde está la casa de Lloyd? ¿Aquí? Mi mujer me ha echado de casa mientras limpia. Dice que soy un estorbo. Me van a retar ahora, ¿no? Me toca hacer la limpieza de primavera. Pobre, una sopita. Oye, no me deja moverme. ¡Uche! Sopita de esto, ¿no? ¿No hay nada en las casas? Tucutum. Esta es la casa de ella. ¿Y la casa de Lloyd? Aquí. Acá. No. Vemos, aquí debería tener algunos ingredientes para preparar emparedado. Cuando dijiste que querías preparar, te referías a recoger ingredientes. ¿Por qué te pones a hacer eso ahora? No deberías bromear cuando se trata de comida, Lloyd. No sabemos usar arte sanadora, así que tendremos que recuperarnos de los combates comiendo. Combates. Bueno, supongo que tienes razón. Además, las perlas de fresa. Ah, cuestan un riñón. Pues por eso mismo, saber cocinar es muy importante. ¿Quieres ser más sobre? Sí. Para cocinar necesitas recetas. Tengo la de emparedado, creo. Cada plato es una combinación de ingredientes necesarios e ingredientes adicionales. Estos últimos se añaden según el gusto de cada personaje. Puedes preparar cada plato usando los ingredientes necesarios, pero tendrá únicamente el efecto básico que luego caracterice. Cada receta tiene un nivel asociado con uno de los personajes. A mayor el nivel, mayor será su éxito y habrá más ingredientes y efectos adicionales. También puedes cocinar después de un combate si pulsas X en los resultados del combate.
Consigo los ingredientes para los emparedados. No. Oh, qué libro es tan aburrido. La profesora siempre lee ladrillos así. Esos son míos, los chuches. Eran de Rain, pero son tan interesantes que me los terminé quedando. Para que Rain, o sea. No. Gines es un. Es un leedor. Ávido. Un leedor, un lector. Sale. ¿Dónde está la casa de este sujeto? Esta es la de Colette. Ahora van a volver a repetirlo, será mejor dejarlo por el otro momento. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Ah, bueno, me queda pasar por donde está el soldado. Han recibido el oráculo, pero todavía no podemos bajar la guardia. Lloyd, ¿puedes decirle a eso que se vaya? ¿De qué hablas? ¿De tu mascota? ¿La cosa esa? ¿Noish? ¿Noishe? ¿Qué es eso? ¿Cuántas veces te he dicho que no puedes entrar aquí? Oye, que él es el que siempre te trae a la aldea. No le hables de esa forma. Vaya, ahora que me robaras Lloyd, el alcalde quería que te preguntara una cosa. ¿El alcalde de qué se trata? Es sobre el bosque que atraviesas. Ya sabrás que hay una granja humana en el camino, ¿verdad? ¿No habrás estado por casualidad jugando cerca de la granja? Por supuesto que no. Ay, que no. ¿Gina? No, claro que no. Decís la verdad. ¿Dices la verdad? Bueno, está bien, pero ese animalejo. ¿Cuántas veces tengo que decirte que Noichi es un perro? Ah, perdona, es que no lo parece para nada. En realidad, en cualquier caso, asegúrate de que él tampoco se acerque a la granja. ¿Podemos irnos ya? Vamos, Lloyd, tened cuidado. Lo tendremos hasta mañana. Hora de irse, Noishi. Noishi, como se llame. Probablemente estuviera buscándote, ¿tú crees? Marcharse. Este es el bosque que tengo que cruzar. Uy. Pero no tengo mucha vida, así que me van a partir la cara, ¿no? ¿Con cuál lo quedaba con este? ¡Ah! ¡Me recuperaron! ¿Pero por qué no ataca? Me ha cortado hasta el rato el ataque. ¿Cocina? Las preparaban pareado. ¡Ay! ¡Se comen al tiro! Uy. ¿Y qué hay acá? ¿Bichos? ¿Qué va a pasar? Noishi. ¿Noishi? ¿Noishi? Me olvidé que Noishi no le gusta este lugar.
No acerca nunca sitios como este, ya sabes, como están llenos de monstruos. Aunque la verdad es que aquí la mayoría de los monstruos son más pequeños que él. Uy. Ahí vas, ha vuelto a escapar. Bueno, mira, que haga lo que quiera, pobre Noite. Y digo yo que si va a echar a correr, podríamos llevar, podría llevarnos con él, ¿no te parece? ¿Qué es esto? Ah. Pero It just wasn't your day. ¿Oye la música? Es un Digimon, ¿no? ¿Oye esto no? Va a tener probabilidad de dormirme, ¿no? ¿Tiene espadas de madera? ¿Ventaja? No, pero... Perla de fresa. No parece que cruzas el... este bosque todos los días, ¿eh? Perla de naranja. No. ¿Lupa? Gente misterioso que puede revelar los pesos de los enemigos y sus atributos. Una piel de monstruo con gran aceptación entre las... tiene cierto poder adquisitivo. ¿Será para vender? La amiga de Ginas. ¿Quién es esta amiga a la que vamos a ver? ¿Es la misma a la que le das tu comida? ¿Tú cómo sabes eso? He visto que siempre escondes algo de comida en tu cartera. Y que casi no tiene que comer y me sabe muy mal. Eso es muy guay, Ginas. Es muy bonito que compartas tu comida. Va, no es para tal. No seas modesto, seguro que la perrita está encantada. ¿Perrita? No es una perrita, es una señora mayor. Ah, sí, yo creía que tenía una mascota y no quería que la profesora se enterara. ¿Ahora? Bueno. Lupa mágica. He encontrado pomo de vida. No, pero... Justo lo que esperaba. Yo me quedo aquí. ¿Y la granja humana de los Decianos? No puedes, eso va contra el pacto de no agresión. Los Decianos lo violaron primero al atacar el templo. Ya, sí. Bueno, supongo que tienes razón, pero...
Sé que no debería, pero tengo que ver a alguien para contarle lo del oráculo. Está bien, pero es peligroso que vayas por hoy. ¿Qué es por acá? Oye, te he dicho que tengo que ir a la granja. Sí, ya te había. What? Hey, stop slacking off, swine. Se ve todo muy normal aquí, ¿eh? Todo muy correcto. Marble. Genus. Is that your friend? Yeah, I'm Lloyd. I am pleased to meet you. Marble, did you see it? There was an oracle. Yes, I did. I saw the Tower of Salvation. Now the Chosen's journey of regeneration can finally begin. I hope it is successful this time. The last Chosen failed, right? Yes, I heard the Chosen was killed by Desaians during the journey. I wonder if Colette will be all right. Let us pray to Martell. May she guide the Chosen on a safe journey. Huh? Hey, Grams. Her name's Marble. ¿No de la mano? Marble, isn't that an X-Sphere? Oh, is that what this is called? They placed it on me shortly after I came here. Yeah, that's definitely an X-Sphere, but there's no key crest on it. Engarse protector. An X-Sphere without a key crest is dangerous. What's a key crest? And how is it dangerous? Attaching an X-Sphere directly to your skin supposedly makes you sick. But ironically, it's useless unless you attach it directly onto the skin. So, in order to prevent it from making you sick, you carve a spell into a special ore and use that as a mount for the X-Sphere. That's the key crest. You're very knowledgeable. But it looks like Marble's X-Sphere doesn't have a mount at all. Nope, doesn't look like it. If the charm was the only thing needed, I could carve one myself, but there's nothing I can do without the inhibitor ore that acts as the mount. There has to be something you can do, Lloyd. It's not as easy as you think. Key crests are dwarven technology. Your dad's a dwarf. Please ask him for help, Lloyd. Fine, fine. I'll ask him. All right. That's why I like you, Lloyd. Please don't trouble yourself. Hey, old hag! What the hell you doing over there? Oh no. The Desaians. Run away, you two. Hurry. But who knows what they may do to... I know that, but what can we do? If the Desaians find out we're here, just think about what they'll do to Marble and the... That's right, you... I'm sorry, Grams. ¿Me entregó la comida o no? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quién te ha dicho que podía cambiar? I'm sorry. What's with that look, huh? Looks like someone's got an attitude problem. No, of course not. I... Shut up! You two, take her to the back! We're gonna give her a little lesson on respect. Oh. Yeah.
This doesn't look good. They're taking her to the back. But what can we do? There's gotta be something we can do. Let's find higher ground where we can see what's going on in there. No creo que sea por acá, ¿no? It looks like we can go up from here. ¿Qué es el botón de acción? Es la parte inferior derecha de la pantalla, parece, ¿eh? ¿Puedes girar ya? ¡Ah! ¡Oh! Perla naranja. Ah, ya no puedo subir. ¿Qué nos vamos a tirar? ¿Adentro? Oye, pero ni siquiera le están achuntando. We've gotta save her. But how? You attack the designs from here with magic. What? Aren't we gonna get in trouble? We don't have a choice. Afterwards, hide among the bushes and make your way back to the village. I'll act as the decoy. But that'll put you in danger. Don't worry. I'll head down the cliff so they don't see my face. Then I'll run in the opposite direction from the village. Okay. You should replenish your energy before we do this. I've got some leftover cookies from the ones I gave to Colette. Here, have some. Ni siquiera se lo dio todo. What the? There he is! Stop him! Open the main gate! Are you all right, Marble? Quickly, come this way! Genus, Lloyd, thank you. ¿Qué va a pasar, man? Ow! ¿De verdad se tienen que caer en el juego? ¿Y por qué no le tienen que ver la cara? ¿What? ¿Por qué no se da vuelta? La media caída. Lloyd, they saw your face. I'm sorry, it's all my fault. Don't worry about it. But I took out the ones that saw my face, and the rest of them are still back up on the... As long as we hurry up and get out of here, they'll never know. Oh, okay. Just do my homework for me, okay? Okay. All right, then. I'm gonna head on home. You should head back to the village. Lloyd, thanks for helping Marble. Hey, that's what friends are for, right? Oh, aquí era el mamadísimo. Analyze the data from the gate surveillance system. No. Yes, sir. How did a mere human make that kind of jump? ¿Su equipo? Prohibir acceso a personas autorizadas. Guardeo, ¿no? Y solo será buena idea, pero...
No. Pero... What? Ya. Dar la destreza y esto hace un círculo. ¿Parece que continuará? ¿No hay mapa? No. Guantes de cuero, ah, verdad, el equipo. Tenía equipo nuevo. Un gorro muy a la moda que además te protege los elementos. No resta movilidad, pero protegen poco. Ah, o sea que. El equipo va. Afecta la movilidad. Perla de fresa. Ahora sí tengo que ir por el río, ¿no? Eso es plata, ¿no? Regular de vida, ¿no? Recibo mucho daño. Ah, eso es como para ver si es que. ¿Y eso? Perla naranja. Pero mira. No. No, alcanzó a saltar. Bueno, levantarse. Panacea. Hoy de noche soy yo, he estado muy nervioso desde que salimos de la aldea. ¿Qué pasa? Noish. ¿O Noish? ¿Cómo dices? Noish, Noish. ¿Qué? No tengo idea de lo que quieres decir, lástima que no sepas hablar. Ahí está la granja. ¿Será que tengo que seguir por acá? Ahora vamos a pelear. Sonic Rush.
Nice. You picked the wrong guy to mess with. Voy a tener cuidado con pelear. Da lo mismo. Reinforcements, huh? No way. All right. ¿Acá vive? Cabaña de Galar. Ya estoy en casa, mamá. Oh. F. Tiene su rinconcito para echarse. Bienvenido. Hola, papá. ¿Me podrías hacer una engarce protector por un caso? ¿Y para qué necesita un engarce protector si de repente? Es que he conocido a alguien que sin engarce protector, una espera sin engarce protector te puede hacer daño, ¿verdad? No me digas que ya no hay nada que hacer. Una vez que la espera está colocada sobre tu cuerpo sin el engarce. No, que va. Perro quitar una ex perra. Si tiene. Ah, pero ¿para qué? Make an accessory out of inhibitor ore and carve the charm into that, making it into the key crest instead. Huh. And then it'll be okay, huh? Then could you make me a bracelet as soon as possible? Just a minute. The X-sphere with no key crest that you're talking about. Who has it? Huh? A traveler? A traveling mercenary? Baloney. X-spheres are basically only used by Desaians. If he took one from a Desaian, it should already have a key crest on it. Well... Dwarven vow number 11. Lying is the first step to the path of thievery. Tell me the truth. Why do you need a key crest? I met someone at the ranch today who had an X-sphere equipped without a key crest. Oh, no le va a gustar. I'm sorry. A bunch of stuff happened and... You didn't let the design see your X-sphere, did you? No, don't worry, I made sure. But why is it so important to hide this thing? The mercenary that came to the village today wore his right out in the open. Your X-sphere is special. Special? Is it different from the ones the Desaians have equipped? That X-sphere is your mother's keepsake. The Desaians killed your mother in order to take it from her. They did? I told you about how I found you at the cliff near the ranch, right? Your mother was still conscious at that time, so she explained everything. There's no doubt about it. Why didn't you ever tell me? If I had, you'd have run out and tried to take revenge on the Desaians. The Tower of Salvation appeared today. Just leave the rest to Colette. Better take care of the Desaians too. Ah, yeah. Por eso le contó ahora. But still... Don't get involved with the Desaians. Your mother protected you and that X-sphere with her life. Don't go throwing either away. No sé qué. ¿Tu hijo adoptivo? So will you make me the key crest? Boy, have you been listening at all? Yeah, I heard you. But you can't expect me not to do anything now that I know.
You don't have to hit me! Oh, let me guess. You heard that just now? I'm sorry. Because of me, you... It's okay. It's not your fault. Lloyd, you should go speak to Colette. We'll wait here. Okay. Lloyd, let's go up to the terrace. Oh. Que quiero ver si es que puedo entrar en la casa. Bueno, pero después me imagino que voy a poder andar, así que... I'm sorry for not finishing your birthday present in time. It's okay. Don't worry about that. But this sort of thing is special because you get it on your birthday, you know? Well then, will you just wish me happy birthday? Of course. Happy birthday. Thanks. I'm glad I was able to live to this day. ¿Por qué se sujete a la baranda? Porque esa se va a caer. What are you talking about? You're going to keep on living and regenerate the world. Yeah. So, about tomorrow, I can't come along with you, can I? Well, it's just that the Desaians will be after us, and it's gonna be a dangerous journey. Desaians. Up till now, I always thought my mom died in an accident. But she was murdered by Desaians. Now that I know the truth, there's no way that I could keep living in a village that has a treaty with them. Yeah. Yeah. We're leaving tomorrow at noon. So would you come to the village around then? Okay, you got it. Now I'll be able to see you become an angel with my own eyes. Yeah. So Lord Remiel really is my father. I'm the child of an angel. Se tiene que sacrificar para eso, ¿cierto? Regardless of who your real father is, you're still you. Nothing's changed. You just have two fathers. Just think of yourself as being lucky for having more than most people do. I suppose you're right. Una buena forma de verlo. It's kind of exciting. Yeah, releasing the seals, becoming an angel. Then finally... Del final. Finally? Nothing. Se tiene que morir, ¿eh? Anyway, if we go to the fire, I'll get to see my father again. I'm going to do my best. Yeah, me too. Are you ready to go? Yes, I'm coming. See you later, Lloyd. Yeah, see you tomorrow. Yeah. Goodbye. All right, time to make that present. Terminado. Será mejor que hable con mi padre. Oh. Ah. Diga Nari. ¿Esta es la escalera o tengo que salir por acá? A ver. ¿Qué hay acá? Está peor la casa de Lloyd. Entonces el salto lo hizo por la esfera, ¿no? ¿Esfera? Ah, no puede, por ahí. Dad, about yesterday, I just... Here. That's the key, Crest, you wanted.
can use it however you like. Just remember, I did try to stop you. Dad, thanks. Dwarven vow number two. Never abandon someone. Ayuda a dar al que la voy a necesitar. I'm just going along with the teachings. Dad, I'm going on a journey. ¿Me voy de viaje? I'm going to help Colette regenerate the world so that I can avenge my mom. Yeah, I figured you were going to say that. Galarromancia, señor Dobler. I've put together some things you'll need for your trip. Chucha. No, no voy a quedar pobre, weón. Yeah, but remember, this is your perro. You're still my son, regardless of blood. Come back here anytime you're tired. I will. Wish me luck. Lloyd, don't ever forget Dwarven Vow number 7. Goodness and love will always win, right? Man, that's such a cheesy line for anyone to be saying these days. Don't worry, I won't forget it. Let's go, Noish. It's time to regenerate the world. Huh? What are you doing here? Lloyd, you're still here? Genius! Good timing. I got my dad to make Mark... That's great and all. What about seeing Colette off? Oh, yeah, about that. I've decided to join her. Are you stupid or something? Colette and the others left a long time ago. That's un siglo. What? I came looking for you because you never showed up. You've got to be kidding me. Lloyd, go to the village. Now. Yeah, come on, come on. Oh. Padre está buscándome, padre. Muy bien. ¿Y dónde está? ¿En la casa de Colette? ¿O no? Ah, voy a tratar de vender la piel. Oye, Eloy, hace un tiempo que quiero preguntarte algo. Sí, ¿qué? ¿De qué vivís, Galar, y tú? ¿De qué viven? ¿Cómo de qué vivimos? Ya sabes, ¿cómo se gana la vida tu padre? Papá recibe encargos para hacer trabajos artesanales. Parece que le pagan muy bien. Anda, no sabía que Garal fuera famoso. Dice que es conocido por su trabajo. Y le tiene paz de palmo a su hijo. Mal ahí el herrero. ¿Esto no es la tienda, o no? ¿Cuál es la tienda? Esa es la que estaba limpiando, ¿no? Ah, no, esta es la tienda. Piel. Tendré que venderlo, ¿no? Ah, y abajo tengo 5541. La túnica.
Yo creo que lo voy a dejar por aquí. Nadie se pasó hoy día, así que... ¿Y eso? No hay nadie en el chat, así que da un poco igual.